Hey, WhatsApp, buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Yo soy Ismael Alejandro Moreno, soy una caricaturista y diseñador de personajes. Y hoy vamos a dibujar un rato. Estoy siguiendo el tema de verlo de sketches. Y hoy vamos a dibujar un Wolverine jugando básquet. Porque también es el mes de March Madness. Me da mucho gusto saludarlos. Ojalá todos estén bien. Acá está haciendo mucho frío. Pero bienvenido, muchas gracias por acompañarme. Y antes de empezar, quiero hacer unos anuncios antes de empezar a dibujar. Y bueno, lo primero que quiero hacer es invitarlos a escuchar mi podcast que se llama Nermigos. Es un podcast semanal y lo encuentran en cualquier plataforma donde les guste escuchar podcast. Este es un podcast de Nermigos. Y este es el podcast donde nos juntamos para platicar sobre todas las cosas geek que nos gustan, todas esas películas y series o cómics o videojuegos. Y lo que hago es que cada semana tengo a un invitado. Te invito a alguien a platicar sobre las cosas geek de la semana. Y este es el episodio más reciente. Este es el episodio que salió este fin de semana. Y esta vez tuvimos como invitado a mi amigo José Luis Ayala. Él es el creador de un webcómic que se llama Soul Strider. Lo encuentran en Webtoon. Y pues siempre me da mucho gusto que venga al programa para platicar sobre todas estas cosas. Y esta vez pues platicamos sobre la película de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, y sobre esta cara horrible de Modok. Que a José Luis le gustó mucho el personaje de Modok, a mí no tanto. Entonces ahí platicamos sobre esto y también platicamos sobre Star Wars. Platicamos sobre Star Wars The Clone Wars, Star Wars The Bad Batch. Platicamos sobre The Last of Us. Platicamos sobre las noticias geek de la semana. Entonces estuvo muy suave. Los invito a escuchar el episodio más reciente de Nermigos. Lo encuentran en nermigos.com o en cualquier plataforma donde escuchar podcasts. Ahí van a encontrar a Nermigos. Muchas gracias por apoyar el podcast. Les pido por favor si tienen cuenta de Apple Podcasts o de Spotify, por favor, denle una calificación de 5 estrellas y una buena reseña. Eso nos ayuda mucho para que otros geeks encuentren este podcast. O si tienen un amigo geek en sus vidas, pues ahí, por favor, recomiéndenles el podcast. Y hablando de enemigos, también los quiero invitar a visitar la tienda Nermigos. La tienda Nermigos también la encuentran en nermigos.com y ahí van a encontrar un link en el menú. Hay un link que dice tienda y ese link los va a llevar directo a nuestro merch store que está en T Public y ahí van a encontrar merch de Nermigos, no nada más Nermigos el podcast, también Nermigos el webcómic. Y también arte original mío. Entonces van a encontrar camisetas que tienen mis ilustraciones, que no son de Nermigos. También lo encuentran ahí. Entonces, Nermigos, la tienda Nermigos para todo lo relacionado con Nermigos. Y también van a encontrar ahí camisetas y merch, mercancía, con mis diseños originales, con mis dibujos, mis ilustraciones originales. Entonces, muchas gracias. Igual vayan a nermigos.com. En el menú van a encontrar el botón que dice tienda y ahí los lleva directamente a la tienda Nermigos de T Public. Ok, pues muchas gracias por apoyar a Nermigos. Este es uno de los proyectos que tengo ahorita, uno de mis proyectos personales y me he divertido mucho haciendo el podcast. Así que muchas gracias por apoyarme y apoyar a amigos y muchas gracias por acompañarme. Entonces, hoy vamos a dibujar a Wolverine
Wolverine, que sí es uno de mis personajes favoritos de cómics. Me gusta el traje café con amarillo. Entonces, voy a hacer algo parecido a eso. Entonces, la idea es que vamos a dibujar a Wolverine como jugador de básquet. Y todos los personajes que vamos a dibujar este mes van a ser personajes disfrazados de jugador de básquet para el March Madness. Yo ya hice un boceto, aquí lo tengo en mi cuaderno. Aquí está, este es el Wolverine que voy a dibujar. Ese es el Wolverine. Ok, este es lo que voy a dibujar. Entonces, nada más lo que voy a hacer aquí es trazarlo en digital y le voy a poner ahí un poco de sombra y es lo que voy a hacer ahorita mientras me acompañan. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Otra vez me presento, yo soy Ismael Alejandro Moreno Osuna, caricaturista y diseñador de personajes, y hoy vamos a dibujar a Wolverine jugando básquet para el Battle of the Sketches de este mes, March Madness, con el tema de March Madness, de básquet. Y estoy transmitiendo por YouTube y por Twitch, así que si están por ahí, por favor pasen a saludar. Y muchas gracias por acompañarme. Aquí voy a estar dibujando un rato. Lo primero que voy a hacer es, voy a trazar el dibujo que ya hice. Acá lo tengo atrás. Vamos a ver. Creo que está. Por cierto, ¿ya vieron el nuevo episodio de Mandalorian? Yo ya lo vi en la mañana, vi el nuevo episodio de Mandalorian. Y también vi el nuevo episodio de Bad Batch, también estuvo muy bueno. Para los que les gusta Star Wars. Está Wolverine.
Alright, entonces vamos a. Lo que estoy haciendo es. Voy a compartir aquí la pantalla. Estoy buscando a Wolverine. Ahora sí, ahora sí. Entonces, ha estado divertida esta dinámica de la Battle of the Sketches. Realmente es. Tal vez se pueda considerar como fan art. Yo digo que. Siempre he dicho que para hacer fan art hay que ser fan. Y sí soy fan de Wolverine. Si no fuera fan de Wolverine, entonces nada más es un encargo. O un challenge, ¿no? Pero en este caso es un challenge y también es un gusto dibujar a Wolverine. Wolverine. Aquí cuando hice el boceto no la pensé mucho con las manos, pero vamos a dibujar bien estas manos. Estas manos. Pero sí, creo que. Sería como algo así. Vamos a ver las manos. Algo así, ¿no? Algo así. Se me olvidó cómo dibujar manos. Se me olvidó cómo dibujar manos.
Creo que ahí está. Okay. Un saludo a los que están viendo el stream. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Ismael Alejandro Moreno Zuna, caricaturista y diseñador de personajes. Y hoy estoy dibujando a Wolverine, jugando básquet aquí para el Battle of the Sketches con el tema de March Madness. Entonces aquí está Wolverine jugando básquet. Sé que Wolverine está como peludo, entonces vamos a ponerle pelos. Pelos. Hola, Capitán Garra Negra. Miau, miau, miau. Para ti también. Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Capitán Garra Negra? Aquí dibujando a Wolverine. Dizque dibujando a Wolverine. Wolverine para el March Madness. No, es el Battle of the Sketches. Muy bien, acá cocinándome en mi jugo. Hace mucho calor en el DF, hace mucho frío acá en Tijuana. Está quedando chingón. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Capitán Garra Negra. Sí, está haciendo mucho frío acá en Tijuana, en California. Hoy pues estuve lloviendo todo el día, cancelaron clases. Pero ya en la tarde cancelaron las clases de la tarde nada más. Y lo digo porque estoy dando una clase los miércoles, entonces me suspendieron la clase que iba a dar hoy.
Hacer un poquito más corto esto. Sí, quejar corra, qué súper diferencia entre acá y allá. Sí, pues tío, a mí me gusta más el frío. En Tijuana sigue siendo invierno, sí, sigue siendo invierno en Tijuana. Y pues los cerros que están por acá cerca de Tijuana se llenaron de nieve. Entonces, pues más frío. Pues a ver qué sale aquí con el Wolverine. Fíjate que ahora lo que estoy haciendo es que antes empezaba a hacer el boceto aquí en digital y ahora lo que y ahora regresé a dibujar en tradicional, como que extrañaba dibujar en mi cuaderno. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es estoy dibujando el boceto en mi cuaderno y luego ya aquí lo vuelvo a trazar, así que ya cuando empiezo a transmitir ya pasé por el proceso ese de estar experimentando, ¿no? Y ya no me voy directo aquí a la línea. Las garras. Entiendo, sí, yo también uso esa técnica, sí cambia mucho subir el boceto ya al lápiz que empezar de cero en la compu. Sí, sabes que lo que pasa es que como yo uso esta, estoy usando esta tablet, la Bambú. Entonces, sí, no tengo mucho control sobre la línea. Y no sé, como que extrañaba tener control sobre la línea y regresé a mi cuaderno. Pues, tal vez si fuera una display tablet, a lo mejor tendría más control sobre la línea, pero sí necesitaba eso.
Aquí le está dibujando un número 181 en esta camiseta. ¿Cómo se llaman estas jerseys de básquetbol? ¿Cómo se llaman las camisetas? ¿Camiseta de básquetbol? No sé si tienen su nombre. Los uniformes, ¿no? Los uniformes de básquet. Le estoy haciendo este número 181 porque la primera aparición de Wolverine en los cómics de Marvel fue en el cómic de Incredible, creo que es Incredible Hulk número 181. Esa fue la primera aparición de Wolverine en los cómics. Y si alguien es así de ñoño, lo va a entender el número. Si no, pues van a decir que es un equipo de más de 100 integrantes. No sé si hice el balón muy grande. Vamos a ver. Creo que no, creo que no. Creo que no está tan grande. Lo voy a hacer un poco más chico. Intentaré hacer un círculo algún día. Sí, se llaman jerseys. Jerseys. Siempre que dibujo un balón, tengo que buscar una referencia porque yo no soy mucho de deportes. No soy nada de deportes. Entonces, si trato de dibujar un balón así nada más de memoria, me hago bolas. Yo creo que el que se me hace más difícil es el de fútbol, el balón de fútbol, el de soccer. Se supone que es aire. Ojalá se entienda. No son brócolis, es aire. Okay. Pues ahí está, yo creo, ¿no? Wolverine. Entonces, la idea es de que se supone que tiene como tiene su uniforme de X-Men abajo de su uniforme de básquet. No, ya lo moví.
Es airecito y no brócolis o coliflor. A ver qué sale con esta cosa. Entonces, ese se supone que es el lápiz. Vamos a bajarle un poquito aquí. Y a ver, vamos a darle con la pluma ahora. Oye, Capitán Garra Negra, ¿sabes cómo le dicen a Wolverine en español? ¿O siempre le han dicho Wolverine? ¿Lo ves, no? ¿Lo ves, no? No iris.
No sé si están viendo Mandalorian, pero hoy empezó la tercera temporada de Mandalorian. Y el retorno de Sweet Baby Yoda. Oh my God. No me digas que no sabías que hoy empezó la tercera temporada de. Oh, no sabía. No, pues sí, claro que recomiendo Star Wars siempre. Estuvo muy bueno el comienzo de esta temporada. Dices, va, pues sí había visto memes de que en marzo se estrenaba la tercera temporada, pero no sabía que era sería inmediatamente empezando el mes. Sí, ya. Yo feliz de recibir Star Wars cada semana. Algo así. Vientos, vientos.
Vamos a hacerla. Vamos a hacer esta orilla. Bueno, da más o menos un círculo. Entonces, este es un dibujo de Wolverine jugando básquet para el Battle of the Sketches con el tema de March Madness, es temporada de básquet. Y la idea de este challenge es que durante el mes de marzo vamos a dibujar a cinco, van a ser cinco personajes. Aquí disfrazados de basquetbolistas, y lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar, cada uno va a tener una posición de un equipo de básquet. Entonces vamos a dibujar cinco posiciones, las cinco posiciones de un equipo de básquet. Esta posición, digo, yo no sé nada de básquet, nomás estoy como descifrando esto, pero esta posición es el point guard. A Wolverine le tocó ser el point guard del equipo. Y claro que tenía que dibujar a Wolverine perforando el balón. A ver, aquí me falta algo. Espera. Me falta una línea. Ya, me falta una línea aquí. ¿Es esta
De la Jersey. ¿Cómo crees que falta? Ah, nomás era una línea ahí de la Jersey. Esta línea viene desde acá. El programa de dibujo, este es Mischief, se llama Mischief. Es un programa que ya está descontinuado, pero a mí me gusta para dibujar así como bocetos. Me gusta batallar, yo creo, pero se llama Mischief. Ya lo descontinuaron, yo me quedé con la versión gratis de Mischief. Pero yo creo que el programa que más se le parece es uno que se llama Sketchbook. Creo que el Sketchbook es el que más se le parece a este, pero no sé, como que me gustó más el trazo de aquí de Mischief. Pero sí intenté el Sketchbook una vez. A ver, vamos a mover esta, vamos a hacer esto un poquito más para acá. Algo así, no tan gordo el brazo. Sí,
Thank you.
Un saludo a los que están viendo el stream, aquí en vivo o grabado. Yo soy Ismael Alejandro Moreno Zuna, caricaturista y diseñador de personajes. Hoy estoy dibujando a Wolverine jugando básquet para el Battle of the Sketches de esta semana, con ahora todo el mes de marzo con el tema de March Madness. ¿En qué consiste el reto? Pues aquí estamos siguiendo unos prompts, estamos siguiendo una lista de dibujos que la verdad no sé, no estoy seguro quién organiza el challenge, pero ahí en Instagram publican una lista de los personajes que se van a dibujar cada semana durante todo el mes, y esta vez el tema son estos personajes que creo que todos son de Marvel, no estoy seguro, pero creo que todos son de Marvel y todos están disfrazados de una de las posiciones de un equipo de básquet por el tema de March Madness. Pero realmente pues el reto nomás es dibujar cada semana y ver lo que están dibujando los demás.
Debería ponerle otro de estos por acá. Vamos a dejarlo así. Creo que sí parece el balón. Lo que falta aquí son los pelos de los brazos del Wolverine. Esos son pelos. Unos cubos así. Okay.
Otra vez.
que vamos a darle con este. ¿Sigues ahí, Capitán Garra Negra? Hola, Capitán Gran. Fíjate que hace rato en Instagram intentaron hacerme una. Se dice, intentaron engañarme para solicitarme un trabajo por encargo, una comisión. Y pues no me cacharon.
Hey, Capitán Guerrero, buenas noches, descansa. Sé que es noche en Ciudad de México. Muchas gracias por pasar aquí. Luego nos vemos, cuídate.
Alright, entonces yo creo que aquí lo vamos a dejar. Este fue un Wolverine para el Battle of the Sketches, con el tema de March Madness. Es Wolverine ahí jugando básquet. Y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Peace out.